Está bien. Todo aumenta. ¿Cómo la llevas? Y tenés que aumentar un poco, trasladar los precios, aumentar lo tuyo. Es la única manera, sí. ¿Usás el auto mucho? Bastante, sí. Sí, porque vivo lejos de acá, sí. ¿No podés decir, bueno, me movilizo menos dado los aumentos que hay de nafta? No puedo hacer eso. Y menos con el resultado de ayer, es peor para mí. Así que, bueno, habrá que ponerle el aumento. Y era de esperarse. No es ninguna... No nos asombra. No te digo que es novedad, pero no nos asombra. ¿Cómo haces? Es lógico. ¿Cómo hacen todos? Seguimos. ¿Usás mucho el auto? ¿Cargas menos dado los distintos aumentos? ¿O decís, bueno, lleno el tanque, agacho la cabeza? Y no, cuando hay que cargar, lo tenés que cargar. O sea, si lo tenés que usar, lo tenés que cargar. No tenés opciones. Acá no hay opciones. ¿Usás el auto para trabajar? Sí. Así es que inevitablemente le tengo que cargar. No puedo no cargarle nafta. Al igual que yo creo que todos los que estamos acá hacemos lo mismo. O sea, si estamos acá porque necesitamos cargarle nafta, porque debemos usarlo. Sea que lo uses para trabajar o no, para llevar a los chicos a la escuela, para ir a...